¿cómo es eso? No, se llama de... ¿Lo tenemos probado? ¿Está probado esto? Ahorita lo vamos a dar a probar entonces. Uno. Para que vea el precio, ¿no? Vamos a marichar. Vamos ahora entonces. 5 minutos, bueno, ahorita. Ya, no te voy a decir para que pruebe. Ahí es la más grande. Sí, ese está chiquito. Lo van a cobrar el... Vos, mi caro, pero ahorita lo va a dar. Oiga, pero usted come lo ya. ¿No? Le quiero abrir la mucha ¿Cómo lo va a hacer, Gustavo Brito? No, la más que revuelta. Normal. ¿Para qué te salchichas? Grande, ¿no? El momento de la preparación con nuestra chef. ¿Sandra qué es, papi? ¿Niños? Venga, el intérprete que le va a hacer unas preguntas. Para él, diga, señor. Bueno, ¿cuál de los dos cree usted que es el de avestruz y cuál es el de gallina? Este es el de avestruz y este es el de gallina. Por el color, porque es más oscuro. ¿Más oscuro? No, es al contrario. ¿Sí? ¿Es más claro? Sí, este es el de avestruz y este es el de gallina. Lo que pasa es que este quedó así porque se nos quemó un poquito. Ah, no, yo lo digo, pero por el color de la... Ah, de la yema. Mano. Listo, entonces si quiere puede gustar primero el de avestruz. ¿Qué tal? No es mucha la diferencia. No es mucha, sabe parecido. Ahora pruebe el de gallina. ¿Siente alguna diferencia en los dos sabores? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? El de gallina es un poquitito más salado. Y este más suave. ¿Usted estaría dispuesto a comprar de pronto un huevo de avestruz para consumo en su hogar? Sí, aunque que no, viendo acá la diferencia veo que no es como mucho. Tal vez de pronto para una pericada, como para unas 10, 12, 13 personas, cansaría. Pero sí. ¿Cuántos huevos es que hace, Sandra, un huevo de gallina? De 25 a 30. Un solo huevo. Delicioso. ¿Sabe cuánto tiene el costo de un huevo de avestruz? La verdad no. Cuesta 50 mil pesos. Después de saber cuánto cuesta, estaría dispuesto claro, a comprarlo. Con la cubeta de huevos que me cuesta 5 mil pesos. Y son los mismos 30 huevos. Listo, de claro. Gracias. Listo. Muchas gracias. No voy a decir nada. ¿Cuál es el de avestruz? Espere que le va a hacer más tiempo. Listo. No, esto es una investigación de sobre un producto, el avestruz, que estamos haciendo en el SENA. ¿Cuál de los dos cree usted que es el de avestruz y cuál es el de gallina? Por lo que veo este, porque es como más ancho y el huevo normal es más delgado, ¿no? O sea, usted dice que este es el de avestruz, sí. Y que este es el de gallina. Sí. No, Milton, pues déjeme decirle que está equivocado. Este es el huevo de avestruz y este es el de gallina. Porque él sí, si está más ancho, se tiene más de estructura. Pruebe entonces y encuentre la diferencia entre los dos. La diferencia está en la preparación también. ¿Es normal? ¿Gallina? Es normal, tranquilo. ¿Es de gallina? Sí. ¿Está distinto? Y ahora pruebe el huevo. Bueno, obviamente le estaba distinto porque los hizo Sandra. Sandra no sabe nada. Porque se lo come como con miedo. No, este es de gallina. No, este es de avestruz. ¿Alguna vez ha consumido huevo de avestruz?
Una vez. Y era más pálido que el huevo normal. O sea que la vez que comió le parece a este. Guay. No sé. A este le parece el huevo de la vez que comió la vez pasada. No, lo que pasa es que los huevos están quemados, los dos. Pero este es más claro. Pero, ¿por qué está más grueso ese que este? Porque este tiene más huevos. Este solo hicimos una pequeña muestra. Porque el huevo era muy grande. O sea, aquí hay como... Del otro huevo no tomamos ninguna partecita, la otra está en la nevera. Y los otros sí le metimos como 8 huevos de gallina. ¿Usted estaría dispuesto a comprar huevo y avestruz para comer en su casa? ¿Sabe cuánto cuesta un huevo de avestruz? No, 50 mil. ¿Y sabiendo ya que cuesta 50 mil pesos lo compraría? Pues depende, porque si hay harta familia en la casa, pues para eso lo compraría. Listo, muchas gracias. Esto va a ser, esto va a ser en el colegio del SENA delante de 50.000 personas. Venga, bueno, estamos. Jorge, ¿alguna vez ha comido huevo de avestruz? No. ¿No? Entonces, ¿cuál de estos dos platos cree que es huevo de avestruz? ¿Cree que es? ¿Por qué lo cree? ¿Más amarillo? Bueno, este huevo es de gallina normal, que comemos en las tiendas, y este es el huevo de avestruz. ¿Quiere degustar? Para que se dé cuenta la diferencia entre los dos. ¿Cómo? Gallina normal. Chucho, ¿usted alguna vez ha comido huevo de avestruz? No. ¿No? Entre estos dos, ¿cuál cree usted que es el huevo de avestruz? ¿Por qué? ¿Por el color? No, chucho, este es el huevo de avestruz. Este es un huevo de gallina normal. ¿Quiere probarlo para que encuentre la diferencia entre los dos? ¿Qué tal? ¿Cómo le pareció? Está bueno. ¿Está bueno? ¿No le encuentra diferente? Parece normal. ¿Cuál le parece más rico? ¿El de gallina o el de avestruz? El de avestruz. ¿El de avestruz le pareció más rico? Sí. ¿Qué? ¿Más dulce o qué? Sí. Menos salado, no sé. ¿Le pareció más dulce rico? Entre los dos. ¿Le pareció más rico él? ¿Alguna vez ha consumido huevo de avestruz? No. ¿La primera vez? ¿Le gustaría que en su casa su mamá llevara huevo de avestruz? Sí. ¿Sabe cuánto cuesta un huevo de avestruz? Cuesta entre 50 y 60 mil pesos. ¿Cree que su mamá estaría dispuesta a comprar un huevo de avestruz para su casa cada rato? No. Gracias.